Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar nuestra tienda de Etsy para poder comprar bordados computarizados para nuestra máquina, pues Brother, Yanome o cualquier otra. Lo vamos a hacer a través del celular y de la app de Etsy. Les recomiendo que se puedan bajar del Play Store su app de Etsy, crearse una cuenta y pues desde ahí poder siempre estar revisando estos modelos. También vamos a ver cómo es que debemos de comprar y tener en cuenta para adquirir los bordados indicados. Y entonces vamos. Escribimos bordados. O también podemos escribir la palabra embroidery. Ajá. Si tienes algún bordado en mente, de repente deseas buscar un bordado especial, como por ejemplo un bordado embroidery de Inside Out o de Intensamente, lo puedes hacer en español o inglés, pero yo te recomiendo que lo hagas en inglés porque puedes tener muchas más alternativas. Pero en español está perfecto. Miren, por ejemplo, acá vamos a darle aquí a rastas, ¿no? Vamos a darle a buscar y miren los que nos va a salir. Entonces tenemos que asegurarnos que sea un embroidery en este caso que no sea como esto que nos está saliendo por acá. Miren aquí, por ejemplo, dice este, por ejemplo, no es un embroidery. Mucho cuidado y hay que reconocer y hay que leer bien, bien cuándo es que es un embroidery. Yo obviamente puedo reconocer que esto es un SVG o un PNG, lo que no necesitamos para poder hacer nuestros bordados. Nosotros necesitamos pues que nuestros archivos estén en EPS o en otro que tú utilices. Por lo tanto, vamos a volver y probablemente no haya muchos bordados de Inside Out. Entonces vamos a volver aquí y simplemente vamos a digitar la palabra embroidery. Ahí está. Ahí podemos ver que esto sí es un bordado. Por ejemplo, acá tenemos el bordado de no de Bluey, ¿no? De Bluey. Esto sí, miren. Nos vamos a reconocer que tenemos que son bordados, pues, por esto. Miren, dice formatos DST, EXP, HUS, PSD, PS. Y ahí está, ¿no? El PES, que es para las máquinas Brother, etcétera. Y ahí también tenemos, ¿no? Cómo está bordando. Ajá, me encanta este bordado, está súper, súper lindo, me fascina, creo que está muy bonito. Pero si es lo que estamos buscando es intensamente, entonces ahora haremos la prueba con español. Recordemos que en muchos de estos casos, a veces con esta palabra, pues a veces no nos va a dar el bordado correcto. Miren, ¿por qué? Porque la palabra tiene derecho de autor. Miren, aquí por ejemplo, me parece que estos sí son bordados, ¿no? Este de acá, miren. Tenemos que revisar, pues que tenga. Ajá, miren, estos sí son bordados. Son muy pequeños. Me parece que son bordaditos muy pequeños. Hay que revisar aquí. Acá están los 14 diseños, ¿no? Acá están los formatos y solamente son 4x4. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que le va a entrar a un bastidor de pues 10 centímetros por 10 centímetros. Si tu bastidor o lo quieres hacer mucho más grande, pues no va a entrar. No es el que estás buscando. Y vamos a seguir buscando. Mira, por ejemplo, este de aquí. A ver, vamos a ver si es bordado. Sí, miren, este es un bordado. Miren, claro que sí. Ahí está. 6 de 7, de 8, de 9 y de 10. Entonces, este bordado es súper grande. Si tienes tu bastidor, pues grande, con un aro bastante grande, va a estar perfecto para ti. Miren, acá están algo, las fotos de algunas reseñas. Ahí quedó. Ahí está, miren cómo quedó el polito. Pero
Es importantísimo leer los detalles. Es muy, muy importante leer los detalles, ¿no? Los detalles del artículo. Súper importante. Diseño de bordado a máquina, tamaños de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. Como que aquí no está muy claro, ¿no? ¿4 por cuánto? ¿No? O de repente hay muchos tamaños aquí, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, 8 por 8, 9 por 9, 10 por 10, ¿no? Entonces, aquí están los tipos de archivos, está el que necesitamos, que es PES. A ver, dice, este es un archivo digital para bordado a máquina, no es un parche para plancha, necesitarás una máquina de bordar para coserlo. Ajá, entonces, está perfecto. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes enviarle aquí un mensaje al vendedor y hacer la consulta del caso. Y también puedes revisar más artículos de su tienda. Y obviamente aquí le puedes dar en este corazoncito, pues para que puedas guardar la tienda, si te interesa. Aquí también tenemos, miren, vamos a ver si estos de aquí, si esto es un bordado. Miren, el de ansiedad. Miren, aquí por ejemplo, yo puedo ver que dice ansiedad, PNG, SVG. Entonces, esto no es un bordado. ¿Ya? Esto no es un bordado. No podemos comprar eso, pues es un simplemente un SPG para otro tipo de ocasión. Y pues seguimos, vamos a ver si esto es un bordado. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo, pues que, vamos a leer, dice paquete de diseño, amigos, de emociones, de dibujos animados, PNG, no, pues no es un bordado, imposible. Hay muchas formas de seguir buscando, no solo con la palabra intensamente, porque como les comentaba, hay palabras que tienen derecho de autor y podemos buscar, por ejemplo, por ansiedad. O sea, tenemos que utilizar palabras claves para poder buscar el bordado correcto, porque, como les digo, no siempre con una sola palabra podemos encontrar. Miren, qué lindo. Y encontramos, este es un bordado de Anger, ¿no? Miren, de ansiedad. Aquí está. Y acá también te está, pues hay un video mostrándote cómo es el proceso de bordado a puro hilo. Cómo queda hermoso, realmente bellísimo. Entonces vamos a ver los detalles. Acá vamos a ver los detalles. Dice un PDF, artículo a mano. Ahí acá están los detalles. Ajá, dice available. A ver, vamos a ver. Está pues disponible en 3 inches, 4 inches, 5 inches, 6 inches y 7 inches. O sea, quiere decir, está en inglés, pero quiere decir, los inches quieren decir pulgadas. Entonces, si hay disponible en 5 pulgadas o en 4 pulgadas, quiere decir que debería entrar a mi vestidor de 10x10. Si tengo la de 5x7, recuerden que debería entrar la de 5 inches. Entonces, hay diferentes tamaños. Si tienes alguna consulta, puedes preguntar al vendedor. Recuerda que aquí en esta página puedes comprar tus bordados con mucha seguridad. No te preocupes. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito o si tienes PayPal, mucho mejor. Te puedes abrir una cuenta PayPal y puedes unirla a tu tarjeta de crédito para siempre estar pagando a través de esta. Recuerda también que tú puedes vender tus propios modelos, tus propios diseños, si es que sabes hacer bordado o si es que haces algo como, por ejemplo, esto, alguna manualidad, un tejido o simplemente creas nuevas cosas, puedes vender a través de Etsy y tengo un video donde te enseño a abrir la tienda de Etsy y además te regalo 40 anuncios gratis. Si lo deseas, puedes abrirlo cuando quieras y pues espero te ayude. Muchas gracias, cuídate mucho. Bye bye.